En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y vamos a centrarnos en una de las cuestiones capitales de la novela, que es la novela de Susana San Juan. Hemos dicho ya en vídeos anteriores, esta es la sexta sesión de una sesión completa, de un conjunto de 7 sesiones completas, esta es la sexta. Hemos dicho ya en las sesiones anteriores que la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, es una obra que se compone de 2 novelas yuxtapuestas y de una serie de cuentos conjugados entre sí, conjuntivamente reorganizados entre sí. Las 2 novelas que se yuxtaponen son, por una parte, la novela de Juan Preciado, que representa el viaje de un supuesto hijo de Pedro Páramo a Comala, a iniciativa de su difunta madre Dolores Preciado, y la otra novela desencadenada o desencadenante de la primera, porque está tanto antes como después de esta novela del viaje de Juan Preciado, es la novela propiamente dicha de Pedro Páramo. Y la novela de Pedro Páramo se compone de una serie de relatos que, yuxtapuestos también entre sí, como las 2 novelas principales, se encuentran enormemente conjugados y convergentes. Por eso decimos que Pedro Páramo es una novela compuesta de 2 novelas yuxtapuestas, El viaje de Juan Preciado y la novela de Pedro Páramo propiamente dicha, que contiene, esta última entrelazada con la anterior, una serie de relatos convergentes entre sí. El primero de estos relatos convergentes sería el de la infancia de Pedro Páramo y el último de ellos el de la senectud y muerte de Pedro Páramo. Y entre ellos estaría la novela de Pedro Páramo como cacique y la novela de Susana San Juan. Nos queda por referirnos a la novela de Susana San Juan, y lo haremos en esta sesión, y al relato de la senectud y muerte de Pedro Páramo, que lo haremos en el siguiente vídeo, en la siguiente sesión. Por lo tanto, si nos centramos en este caso en la novela de Susana San Juan, lo primero que hemos de hacer es identificar aquellos capítulos o aquellas secuencias de Pedro Páramo, de la novela Pedro Páramo, donde se hace referencia a la novela de Susana San Juan. Como sabemos, Pedro Páramo es una novela que no se compone de capítulos ni de, digamos, partes, sino que simplemente se escribe mediante la sucesión de la técnica del drama de estaciones, del Stationendrama, que está presente en el teatro de Strindberg, que está presente en el teatro de Valle-Inclán, que tiene como antecedente en la literatura universal al autor, al dramaturgo jacobino alemán Georg Büchner, y que tiene como centro y periferia global de ese tipo de procedimientos al Quijote de Cervantes, en particular en lo que supone la ruptura de las concepciones lógicas y tradicionales de tiempo y de espacio, cuando del capítulo 8 al capítulo 9 de la primera parte del Quijote ya se introduce, insisto, ese quiebre genuinamente barroco. Solo desde el barroco español se puede explicar la técnica del drama de estaciones. Solo desde el barroco español se pueden explicar procedimientos literarios como los que utiliza Büchner, Strindberg y Valle-Inclán, y por supuesto en un momento dado Pedro Páramo. Esta es la razón por la cual una novela como Pedro Páramo se compondría de una serie de teselas cuya lectura puede seguir diferentes itinerarios, del mismo modo que una novela como Rayuela convierte precisamente la propia lectura en un despliegue de diferentes itinerarios. Es decir, a Rayuela de Cortázar no se llega por casualidad, sino que se llega precisamente después de una larga trayectoria literaria que, insisto, comienza con Cervantes. También el Quijote se puede leer con un itinerario de lectura en el que el orden de determinadas aventuras, de determinados episodios, no condiciona necesariamente el resultado. Por lo tanto, quiero decir que todas estas técnicas que el siglo XX ha presentado como si fueran grandes hallazgos o grandes descubrimientos ya estaban dados en el barroco español y nunca nos dimos tanta importancia. Por lo tanto, en fin, forma parte de la tradición genuinamente hispana. Lo más sorprendente del caso es cuando los autores anglosajones descubren estos procedimientos y creen que los han inventado ellos con 300 o 400 años de retraso, pero bueno, eso ya es el problema del retraso en el que incurren determinados autores que se creen originales cuando han descubierto por enésima vez el mar Mediterráneo, pero eso es problema de ellos. Los episodios en los que es posible identificar y construir la novela de Susana San Juan dentro de la novela de Pedro Páramo
son los que corresponden a los epígrafes o capítulos que tendríamos que identificar como meridianos o paralelos, que son divisiones casi imaginarias de Pedro Páramo, son las que corresponden a los siguientes guarismos: 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 52, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65. Repito para que no se tenga que rebobinar nada. Capítulo 41, capítulos del 43 al 50, ambos inclusive. Capítulo 52, capítulo 55, 56 y capítulos del 61 al 65, ambos inclusive. Estos son los parágrafos, los textos, las secuencias, las estaciones dramáticas, podríamos decir, en las que se narra la novela de Susana San Juan, que se yuxtapone, que se impone, que se incrusta en el relato general de Pedro Páramo. Se yuxtapone con la novela de Juan Preciado, se yuxtapone con la novela de Pedro Páramo como cacique y se enmarca en las novelas de la infancia de Pedro Páramo y de la senectud y vejez de Pedro Páramo. Quiero decir que toda la obra es un conjunto de vísceras perfectamente discernibles, identificables, separables, disociables. Bien, ¿qué es la novela de Susana San Juan? Bien, la novela de Susana San Juan es un relato en el que se expone la relación de Susana San Juan con Pedro Páramo. Y es una relación de amor frustrante. No tanto de amor frustrado cuanto de amor frustrante. Porque es un amor que no llega realmente a disfrutarse, no llega a gozarse, no llega a constituir tampoco un proyecto de vida. Es la única mujer de la que verdaderamente Pedro Páramo, cacique, rencor vivo, como lo califica uno de sus hijos, que finalmente, presuntamente, lo asesina, a Abundio Martínez, que es, digo, un rencor vivo, como lo califica uno de sus hijos, se enamora. Es decir, la única mujer de la que Pedro Páramo verdaderamente se enamora. El amor, como la salud, es algo que no se puede comprar con dinero. Se puede comprar con dinero casi todo, pero el amor no. Y la salud se puede mitigar, se puede paliar, pero tampoco se puede comprar, no se puede pagar la recuperación plena de un estado de salud en cierto modo. Aunque la salud sigue siendo siempre uno de los grandes misterios, a veces más misterioso incluso que el amor. El amor es algo mucho más elemental de lo que la gente comúnmente cree. Lo que pasa que a la gente le gusta mucho complicarse la vida en cuestiones amorosas. En realidad el amor es algo mucho menos complicado de lo que la mayor parte de la gente cree. Lo que ocurre es que los que más saben del amor son los que menos hablan de él. Porque el amor evidentemente no es objeto de conferencias, es objeto operatorio, es objeto de prácticas. El amor se hace, no se anda por ahí predicando. El caso es que el pobre Pedro Páramo se enamora de una mujer que no le proporciona, digamos, la correspondencia amorosa que él sí le profesa a ella. Es decir, los caciques también aman, los caciques también se enamoran, los malos de la película también sufren, también se enamoran, tienen las mismas pasiones que el resto de los seres humanos. Y en ese punto es una auténtica experiencia trágica la experiencia amorosa de Pedro Páramo, porque es muy frustrante. Es decir, es el talón de Aquiles de Pedro Páramo es realmente la relación con Susana San Juan. Ha luchado enormemente por ella, con los recursos de los que dispone, como hombre y como cacique, pero ese gran seductor de mujeres, que es Pedro Páramo, dentro de lo que es esa línea tan machista de un determinado prototipo humano tan presente en la literatura universal, como puede ser el coronel Aureliano Buendía o su hermano José Arcadio, como puede ser compadre Mom, como puede ser don Juan Manuel Montenegro en las comedias bárbaras de Valle Inclán, etcétera, etcétera, pues el propio Pedro Páramo está dentro de este intertexto literario, ese gran seductor de mujeres, ese don Juan Caciquil, en definitiva, no encuentra en Susana San Juan la correspondencia que, insisto, él le profesa, y es su gran frustración. Otra de las tragedias vitales de Pedro Páramo es la muerte de su hijo, Miguel Páramo, el único hijo al que realmente quiere, tiene un montón de hijos, pero el único con el que realmente se identifica y a quien realmente quiere es a Miguel Páramo, que muere apenas siendo poco más que un perverso adolescente,
en, un poco más allá de los 17 o 18 años, en un accidente equino, en una caída de caballo, en un golpe de caída de caballo. Y, insisto, la agonía y muerte de Susana San Juan limitan el final de la novela de esta mujer, cuyo principio se sitúa con la infancia de Pedro Páramo, comparten infancia de Pedro Páramo. Es una mujer de la que Pedro Páramo se enamora desde el comienzo, desde niño realmente. Es una auténtica, podríamos decir, es una auténtica relación amorosa que desde la infancia de Pedro Páramo este va a mantener con ella. Y le va a ser fiel en el sentido amoroso del término. Otra cosa será que lo sea o no en el sentido sexual o erótico, pero en el sentido amoroso va a ser completamente fiel en ese punto. La novela de Susana San Juan es una novela lírica. Es una novela lírica constituida por una sucesión de monólogos de la propia protagonista, de la propia Susana San Juan, donde da cuenta de, emotivamente, de su relación de infancia con Pedro Páramo y también donde finalmente aparece como protagonista de una agonía, que es preludio de la muerte y que desembocará finalmente en la muerte. La muerte de Susana San Juan supone para Pedro Páramo, como decíamos anteriormente, una gran tragedia, hasta tal punto de que ese rencor vivo, que es Pedro Páramo, tal como lo define Abundio Martínez, alcanzará tal furia, propia incluso de un dios veterotestamentario, que llegará a afirmar que, como consecuencia del desdén o del desprecio que los habitantes de Comala, que la población de Comala, profesó a la muerte de Susana San Juan, él se cruzará de brazos y Comala se morirá de hambre. Es una de las frases más célebres de Pedro Páramo, de la novela de Pedro Páramo y de Pedro Páramo como protagonista. Es decir, me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. De tal forma que así ocurre. Es decir, que toda la razón de ser, de alguna manera, de la novela misma, que es el empobrecimiento de esa población, la ruina, la desertización, la conversión en un auténtico páramo de Comala, no en vano el protagonista se apellida Páramo y se llama Piedra, es decir, una piedra desértica, desertizante en definitiva, se debe a que la población de Comala desestimó en un momento dado guardar ese duelo por la muerte del ser más querido de Pedro Páramo. Es decir, ni siquiera ocurrió eso con la muerte de su hijo Miguel Páramo. Pero lo que es esa relación de alianza amorosa con Susana San Juan no soportó el desdén de la población y se vengó arruinando el pueblo, provocando la ruina de todos sus habitantes, que cuando fallece Susana San Juan, en lugar de celebrar un duelo, se entretienen en actividades circenses, en el espectáculo de un circo que casualmente pasaba por allí en ese momento. Digo que la novela de Susana San Juan es una novela lírica. Es una novela lírica, sobre todo, cargada por parte de la protagonista de episodios que monológicamente evocan situaciones de un lirismo en el que la acción fundamental queda completamente anulada. La acción es la contemplación de una realidad embellecida por la naturaleza o embellecida por las emociones o emotividades humanas de todo tipo, compartidas en muchos aspectos con Pedro Páramo, pero no deja de ser, por parte de Susana San Juan, una novela lírica. Es un recitativo, es como el recitativo lírico de un área operística en un contexto dado, en el contexto de la novela. Pero la novela de Susana San Juan, además de ser también una novela lírica, es una novela necrológica, es una novela necrótica, es la novela que se incorpora al intertexto literario de tantas otras novelas, de tantas otras obras literarias, incluso no solo novelísticas, donde el propio ser humano, el propio protagonista, relata el pórtico de su propia muerte. Pensemos sobre todo, cómo no, en la muerte de Don Quijote, es decir, los últimos capítulos del Quijote, los capítulos finales de la segunda parte del Quijote, presentan a un Don Quijote, a un protagonista ya convertido en Alonso Quijano, que ante la muerte, es decir, en la antesala de su muerte, dispone un testamento y dispone su confesión, es decir, ingresa en el razonamiento teológico la confesión e ingresa en el razonamiento político el testamento. Son capítulos, los
capítulos finales del Quijote, los capítulos del final de la segunda y última parte del Quijote, en los que el protagonista, insisto, se enfrenta de manera consciente y de manera completamente lúcida y racional a su propia muerte, y lo hace en unos términos que el lector puede comprobar que, insisto, suponen el registro del protagonista en un racionalismo teológico y en un racionalismo político. Testamento y confesión. No cabe mayor racionalismo. Es decir, la literatura española es enormemente racionalista, siempre lo ha sido. Incluso cuando incurre en irracionalismo, se trata de un irracionalismo de diseño profundamente racional, como sucede en el surrealismo y en las vanguardias. Pero, insisto, es uno de los pasajes donde el protagonista se enfrenta a su propia muerte. No es la única novela donde esto ocurre en Cervantes, porque en El celoso extremeño, el viejo que se casa, el celoso extremeño, Cañizares, que se casa con esa pobre chiquilla, con esa niña, cuando Loaísa, el virote, penetra en su casa e intenta penetrar en algo más que en la casa, aunque no lo consiga finalmente, pues una vez que se da cuenta de los errores que cometió en la forma de vida que llevó, se enfrenta a su propia muerte, consciente de la inminencia de su propia muerte, que va a tener lugar en cuestión de días realmente, y desde una postura que es propia del racionalismo estoico, desde la estoa, podríamos decir, este personaje reflexiona sobre su propio final y entra en razones, dándose cuenta de que la vida que llevó no fue la más adecuada para ser feliz él o para tener una coherencia en la vida conforme a la época, conforme a su propia época. No estamos hablando de la época moderna, pero quiere decir que no fue una vida satisfactoria porque desembocó en una tragedia. De tal forma que, insisto, es también una de estas novelas que se inscribe dentro del intertexto literario, dentro de una tradición literaria en la que el protagonista reflexiona sobre la propia muerte que va a protagonizar, que va a vivir al cabo de unas horas. Es decir, son personajes que saben que se van a morir dentro de unos días o dentro de un tiempo y adoptan una postura estoica, senequista, ante la muerte y muy, muy racional, muy comprensiva. Algo semejante ocurre con el caso de Susana San Juan. Susana San Juan es una mujer que enferma. No sabemos cuál es su enfermedad, pero está sujeta a procesos delirantes. Causa un profundo dolor a Pedro Páramo, es decir, Pedro Páramo no adopta la actitud propia de algunas personas que dicen, ay, este cónyuge mío me va a matar de su enfermedad, o sea, el cónyuge se está muriendo y son ellos los que dicen que el cónyuge los va a matar a ellos, ¿no? Sino que sufre profundamente, es decir, es un cacique al que en este contexto vemos con un enorme sufrimiento ante la agonía y muerte inevitable de su mujer, de su esposa. Insisto, son personajes que en la antesala de su propia muerte reflexionan sobre la vida vivida. Uno de los ejemplos más radicales, además del de Don Quijote o el del el celoso extremeño, hay otros ejemplos en el Persiles, también es el del propio Cervantes. En el prólogo al Persiles, en el prólogo a su última novela, prólogo que escribe apenas 2 o 3 días antes de su propia muerte, incluso se permite ciertas ironías tales como afirmar que aún promete escribir la segunda parte de la Galatea, de su novela pastoril de 1585, cuando algo así ya era imposible. Es decir, es imposible ya escribir una novela pastoril, no solo porque dentro de unos días va a fallecer, sino porque ya el contexto literario de 1616 no permite restaurar el género de la novela pastoril para ningún tipo de público de la época. Es decir, ya sería un pastiche, no propiamente una novela pastoril. Y, por supuesto, en la mente de todos tienen que estar novelas como La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, poemas como Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, otros poemas lorquianos, Así que pasen 5 años, o el poema de Unamuno, Es de noche en mi estudio, o Volverá de noche, Vendrá de noche, Vendrá de noche, es decir, pensando en la muerte. Es decir, el motivo literario del ser humano que reproduce o que retrata su propia muerte, que ha sido además muy galvanizado, muy desarrollado por el modernismo y por la poesía modernista, el poeta que imagina su propia muerte, es decir, y la carne que tienta
con sus frescos racimos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, ¿no? Presente en el poema Lo Fatal de Rubén Darío, es un motivo muy, muy constante, muy presente. Bien, no aparece, por tanto, por casualidad en Pedro Páramo y en la novela de Susana San Juan. Pero insisto, la novela de Susana San Juan es una novela lírica y es una novela necrótica, es una novela necrológica donde el protagonista reflexiona sobre su propia muerte. En este punto, la originalidad de esta novela rebasa la tradición porque está relatada también, no solo sino también, por la propia fallecida una vez muerta, cuyas voces se oyen en el mundo de los vivos por los muertos, es decir, los muertos que comparten terreno con ella en el cementerio, en el Camposanto, oyen cómo después de muerta sigue delirando, o sigue hablando, o sigue monologando, y de una forma bastante racional. Quiere decirse con esto que los fallecidos en Pedro Páramo ni siquiera descansan después de muertos, es decir, son muertos que no descansan, son muertos que se llevan al otro mundo las cualidades y las facultades de la vida terrena, de la vida terrestre, de la vida terrenal, y siguen ejerciéndolas, y siguen sufriendo, y siguen manifestando sus reflexiones profundamente dolorosas. Es decir, que ni siquiera la muerte asegura la paz en el más allá. Vamos a ver cada uno de estos epígrafes de la manera más sintética posible para explicar algunas de estas cuestiones características de la novela de Susana San Juan en los términos que hemos dicho. Se trata de una novela lírica y de una novela necrológica yuxtapuesta, convergente, con otros relatos intercalados dentro de la novela global Pedro Páramo, de la que forma parte. El capítulo en el que por vez primera oímos hablar a Susana San Juan sin previo aviso, sin que nadie nos diga que es Susana San Juan, por lo tanto el lector que lea la novela por primera vez no va a saber que quien habla aquí es Susana San Juan. Otra cosa es que lea la novela siguiendo el itinerario del orden de los capítulos que yo he enunciado hace un momento, que son los que constituyen la novela de Susana San Juan. Susana San Juan se nos presenta con un monólogo de ultratumba, monóloga muerta en su tumba, y describe la situación. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años. Sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Es una evocación irreal, es decir, desde el idealismo de la sepultura, porque poco después, palabras más adelante, dice: pero esto es falso. Es decir, ya ha descartado al lector de la situación en la que el lector se encontraba y añade: pero esto es falso. Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, la soledad presente, la soledad de los muertos, porque no estoy acostada solo por un rato, y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro, como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Así es como se presenta Susana San Juan en su monólogo por vez primera en la novela de Pedro Páramo. Este monólogo lo oye Juan Preciado, y lo oye más torpemente Dorotea, que acompaña a Juan Preciado en el mismo lugar, en la misma tumba cercana a la de Susana San Juan. Y prosigue Susana San Juan: siento el lugar en que estoy y pienso. Es decir, son muertos que tienen capacidad para sentir y capacidad para pensar, es decir, tienen potencias sensibles y potencias inteligibles, a veces más que algunos vivos, que solo tienen las sensibles y no las inteligibles. Es decir, estamos hablando de un pasaje de lirismo necrológico. En la novela Pedro Páramo hay de todo menos nihilismo, porque es que los muertos siguen vivos después de muertos. Es decir, esto es la negación del nihilismo más absoluto. Es decir, no hay quien acabe con la hispanidad. Incluso después de muerta, la hispanidad sigue articulando racionalmente un discurso perfectamente perfecto, valga la redundancia, y perfectamente coherente. Pienso cuando maduraban los limones. Y a partir de aquí, todo el monólogo de Susana San Juan es una novela lírica. Todo el monólogo de este capítulo, es decir, es una auténtica y una perfecta novela lírica. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes que el abandono los secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. Esto es como el romance del prisionero, que por mayo era por mayo. Es decir, es una evocación de un tiempo terrenal, de un tiempo vivido, de un tiempo que incluso solamente por haber sido pasado fue realmente mejor, ¿no? Cualquier cosa puede ser mejor que estar muerto,
Pero son muertos que, insisto, mantienen la sensibilidad y mantienen la intelección, mantienen lo sensible y mantienen lo inteligible, mucho más que los vivos. Pero fíjense qué pasajes de novela lírica están en las palabras de este difunto cuerpo de Susana San Juan. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar del valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento, haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían. Claro, esto solo se puede decir en español. Los gorriones reían, y pronunciando bien la R. Los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían, dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En definitiva, todo es una metáfora en virtud de la cual, cuando Susana San Juan vivía, el mundo sonreía, podríamos decir en esto. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, los gorriones y de luz azul. Nótese que el color azul en la literatura siempre es un color muy emotivo. ¿Recuerdas el verso de Juan Ramón Jiménez? Dios está azul. Ese verso que advierte que el Dios de los poetas no tiene nada que ver con el Dios de los teólogos ni nada que ver con el Dios de los filósofos. El Dios de los poetas es un Dios mucho más lúdico y mucho más grato. El Dios de los filósofos es la nada, en definitiva. Y el Dios de los teólogos es una nada maligna, es una nada con malas intenciones incluso. El Dios de los poetas es un Dios que pinta las cosas de azul. Es decir, es un Dios gratificante, en definitiva, totalmente impersonal, además. Es un cierto panteísmo, indudablemente. Insisto, es una novela lírica narrada por un difunto, en este caso por una difunta, por Susana San Juan. A partir de aquí evoca lo que fue la muerte de su madre y la tragedia de la muerte de su madre con su asistenta de toda la vida, que fue Justina, que incluso la sobrevivirá y la acompañará también en el lecho de agonía, en su lecho mortuorio. Claro, Susana San Juan, que debió de ser una mujer muy optimista en su vida antes de su enfermedad, dice que nadie anda en busca de tristezas. Bueno, dice ella, nadie anda en busca de tristezas. Bueno, nadie, excepto los que forman parte de la novela Pedro Páramo, que están todo el día viviendo en el martirio, en la amargura y en la desgracia más absoluta, ¿no? Porque se dejan además dominar por un cacique. Cuando un pueblo se deja dominar por un cacique es porque le va bien con ese cacique, porque si no, no lo toleraría. Es decir, el caciquismo prospera cuando es más rentable que un gobierno estatalmente organizado y políticamente constituido. Es decir, el cacique prospera cuando el Estado es débil y cuando el Estado se organiza a base de caciquismos, pero no en una sociedad estatalmente bien constituida. Nadie anda buscando tristezas, dicen, literalmente dice, nadie anda en busca de tristezas, nadie menos los protagonistas de Pedro Páramo, menos los personajes de Pedro Páramo. Claro, algún crítico señala en estos pasajes, dice que la ambientación que describe Susana San Juan en su tumba es correcta. O sea, la ambientación de la que habla Susana San Juan cuando dice que el clima es de esta manera, por ejemplo, en las lomas se mecían las espigas, me dio lástima que ella, mi madre, ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días, pero ¿por qué iba a llorar? Y entonces algún crítico dice, la ambientación es correcta, es decir, así es como transcurre la primavera en esta zona de México y tal y cual. Claro, era para decir, bueno, y es correcto también que un muerto lo cuente, porque claro, es que a veces la crítica literaria casi parece que pretende encontrar en Pedro Páramo la guía de teléfonos de Comala, ¿no? Y dice, bueno, pues es correcta, la guía de teléfonos que da esta corresponde a la de Comala. Bueno, la ambientación es correcta, ¿en dónde? ¿Respecto a qué? Es decir, en la literatura no hay nada correcto o incorrecto, la literatura no es verificable. Claro, es como para decir, claro, alguien puede decir, es que la descripción que Dante hace del infierno no es correcta, porque el infierno no es tal como lo describe Dante. ¿Y por qué no lo es? Porque yo estuve allí, vi que no lo era y volví. Bueno, quiero decir que es que la literatura no es verificable, ni tampoco falseable. Por esta razón la literatura no es ni verdad ni mentira. Es que la literatura no se sitúa dentro del terreno de la gnoseología.
no se sitúa dentro del terreno de la verificación científica. Lo que se sitúa dentro del terreno de la verificación científica es la ciencia literaria, es la teoría de la literatura, pero no la literatura misma. Es decir, la literatura puede decir que 2 más 3 son 14, porque es ficticia, simplemente no es operatoria. Lo que ya no se puede decir que sea ficticio es la matemática, evidentemente, pero sí la literatura. Por eso digo que cuando en una literatura, en una obra literaria, en una novela, se nos narra una tormenta, esa tormenta tiene una explicación literaria, pero no meteorológica. Un naufragio en una novela tiene una explicación literaria, pero no meteorológica, o de otro tipo. Y lo mismo la muerte en una novela tiene una explicación literaria, pero no biológica. De hecho, no sabemos de qué muere Susana San Juan. No sabemos de qué muere Don Quijote, pero sí podemos suponer de qué muere Cervantes, que fue de diabetes. Y claro, es que la locura en la literatura no tiene una explicación psiquiátrica, tiene una explicación literaria. Otra cosa es que los psiquiatras quieran buscar en Don Quijote una explicación científica a la muerte de Don Quijote, que es lo mismo que hacer una inspección geológica del infierno dantesco o una inspección cosmológica del paraíso dantino. O sea, es que eso no tiene ningún sentido, es que es una labor, o lo mismo que buscar la huella de la herradura de Rocinante por los caminos de la Mancha. Eso no tiene ningún sentido. Eso es una labor propia de personas que no saben realmente pues lo que están haciendo. Eso es una labor de ingenuos. El siguiente de los epígrafes no correspondería específicamente a la novela de Susana San Juan, y de hecho no lo hemos nominado dentro de la serie de los guarismos iniciales, pero hay que tenerlo en cuenta. Es el capítulo, el epígrafe 42, y en este epígrafe, que no corresponde propiamente a la novela de Susana San Juan, se hace una interpretación, una glosa de las palabras de Susana San Juan por parte de Dorotea y por parte de Juan Preciado. Porque Dorotea y Juan Preciado, que han oído este monólogo, lo comentan. Y no podemos ignorar este comentario, aunque no forme parte estrictamente de la novela de Susana San Juan, sino que tendríamos que considerarlo como un paratexto o como un hipertexto en relación con la novela de Susana San Juan. De tal manera que la propia novela de Pedro Páramo hace comentarios acerca de otros episodios que ocurren dentro de la propia novela. Es lo mismo que ocurre en El Quijote, cuando la segunda parte hace comentarios acerca de lo que ocurrió en la primera parte, tomando como pretexto incluso al público en general. Por eso digo que todos los recursos que están presentes en la literatura con posterioridad a 1605 y 1615 han sido globalizados previamente en El Quijote. Todo lo que está en la literatura después del siglo XVI, después del siglo XVII español, ya ha sido globalizado antes por la literatura española. Es decir, no vais, convenceos, no vais a hacer nunca jamás mejor literatura de la que ya se escribió en español. O sea, lasciate ogni esperanza, o sea, abandonad toda esperanza y toda pretensión. Lo mejor de la literatura ya se escribió, y se escribió en español, y para siempre. Eso es lo único que seducirá a la República Popular China para preservar lo que la literatura es, la literatura escrita en español. Lo único que sobrevivirá en el futuro será la literatura escrita en español. Mientras haya una sola persona en el mundo que sepa leer, la supervivencia de la literatura en español está garantizada, porque no hay nada superior a lo que se ha escrito literariamente hablando en español. Ni lo habrá, no es posible. El mundo no está para más inteligencias que las que dio de sí el siglo de oro español. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. La presentación que se hace de Susana San Juan es siempre retrospectiva, porque el procedimiento que se sigue en Pedro Páramo siempre es primero exponer unos hechos dramáticamente y después comentarlos narrativamente o digresivamente. Y esto es lo que ocurre aquí. Primero nos encontramos con el monólogo de una persona muerta y después sabemos que ese monólogo corresponde a Susana San Juan. Y después sabemos que Susana San Juan fue la última y más querida mujer de Pedro Páramo y la única realmente querida. Entonces, ¿eres tú la que ha dicho todo esto, Dorotea? ¿Quién, yo? Me quedé dormida un rato. Es curioso que hasta los muertos duermen un rato. ¿Te siguen asustando? Oí a alguien que hablaba, una voz de mujer, creí que eras tú. Oí a alguien que hablaba. ¿Voz de mujer? ¿Creíste que era yo? Ha de ser la que habla sola. Como si los demás no hablaran solos. Pero bueno, aquí Dorotea se columpia bien. La de la sepultura grande, doña Susanita.
Está aquí enterrada a nuestro lado. Le ha de haber llegado la humedad y estará removiéndose entre el sueño. ¿Y quién es ella? La última esposa de Pedro Páramo. Unos dicen que estaba loca, otros que no. La verdad es que ya hablaba sola desde en vida. Debe haber muerto hace mucho. Sí, hace mucho. ¿Qué le oíste decir? Algo acerca de su madre, pero sí ella ni madre tuvo. Y entonces se glosa alguno de los comentarios dados por la propia Susana San Juan. Casi diríamos que este discurso de Dorotea ante Juan Preciado, ya muerto en la tumba también con Dorotea, y que oyen las palabras de Susana San Juan, es como el discurso de contrarréplica que a veces hacen los académicos, ¿no? Cuando un académico da un discurso y luego le replica, le responde otro académico, pues aquí lo mismo, solo que aquí los académicos son difuntos. Y no. Y el que quiera ver ironía en esto, que lo vea, porque la hay. Entonces comenta también cuál es la relación de Susana San Juan con Pedro Páramo y dirá, bueno, no la habrá tratado bien Pedro Páramo, y entonces ella le para los pies y le dice, bueno, no creas, él la quería, estoy por decir que nunca quiso a ninguna mujer como a esa, ya se la entregaron sufrida y quizá loca, tan la quiso que se pasó el resto de sus años aplastado en un equipal, es decir, un sillón en el porche de su casa, mirando el camino por donde se la habían llevado al camposanto. Le perdió interés a todo, desalojó sus tierras y mandó quemar los enseres. Unos dicen que porque ya estaba cansado, otros que porque le agarró la desilusión. Lo cierto es que echó fuera a la gente y se sentó en su quipal, cara al camino. A esperar la muerte, podríamos decir. Eso fue lo que hizo Pedro Páramo, al perder a Susana San Juan. Claro, esto es una manera también de decirle al propio Juan Preciado, mira, a tu madre no la quiso para nada, porque a quien verdaderamente quiso fue a Susana San Juan y no a Dolores Preciado, es decir, a la madre que a ti te parió. Y otra cosa incluso sería, y está por ver ello, si realmente, insisto, porque yo esto tengo mis dudas, si realmente el propio Juan Preciado es hijo de Pedro Páramo, porque es que no tiene nada que ver con Pedro Páramo. Cabe advertir que por la muerte de Susana San Juan, el cacique arruina al pueblo, arruina a Comala. El epígrafe 43 es un epígrafe en el que volvemos al presentismo en el que Pedro Páramo, ya cacique y bien colocado en el caciquismo, recibe la noticia de que el padre de Susana San Juan, que se llama Bartolomé San Juan, y su hija han vuelto a Comala. Le da la noticia de esto su administrador principal, Fulgor Sedano, y le dice, fue Fulgor Sedano quien le dijo, patrón, ¿sabe quién anda por aquí? ¿Quién? Bartolomé San Juan. ¿Y eso? Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué vendrá a hacer? ¿No lo has investigado? No, vale decirlo, y es que no ha buscado casa, llegó directamente a la antigua casa de usted, allí desmontó y apeó sus maletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le dice, pues entérate de a qué viene e intercéptalo inmediatamente. Es decir, Pedro Páramo recibe la noticia de que ha llegado la mujer que él ama, a la que buscó durante mucho tiempo y desapareció de su geografía, desapareció de su espacio vital y de su espacio caciquil también, de su espacio político, no tenía acceso a ella. Y el propio Pedro Páramo nos lo explica desde un monólogo interior dirigido a Susana San Juan como sujeto interior, como sujeto inmanente de ese monólogo interior, que dice así. Esperé 30 años a que regresara, Susana. Esperé a tenerlo todo, no solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir, de modo que no nos quedara ningún deseo, solo el tuyo y el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente, diciéndole que yo lo necesitaba? Lo hice hasta con engaños. Como no, esto es lo único que ha hecho toda su vida, es engañar. Le ofrecí nombrarlo administrador, con tal de volverte a ver. ¿Y qué me contestó? No hay respuesta, me decía siempre el mandadero. El señor don Bartolomé rompe sus cartas cuando yo se las entrego. Pero por el muchacho supe que te habías casado y pronto me enteré que te habías quedado viuda y le hacías otra vez compañía a tu padre. Luego silencio. El mandadero iba y venía y siempre regresaba diciéndome, no los encuentro, don Pedro, me dicen que salieron de mascota y unos me dicen que para acá y otros que para allá. Y yo, no repares en gastos, búscalos, pero nunca los encontró. Lo cierto es que esta información que da Pedro Páramo es una información equivocada. No está bien informado Pedro Páramo. Si hemos de atenernos a las palabras del propio Juan Rulfo. Juan Rulfo dice, en un momento dado, que en una entrevista que le hicieron,
que Susana San Juan delira cuando transmite todas esas informaciones. Y le preguntan, ¿y cuando Susana habla del mar? No, eso es también un sueño. El fulano que se casó con ella no existió nunca. Es decir, ese hombre al que presuntamente en la novela se dice que contrajo matrimonio, que presuntamente se casó con Susana San Juan, no existió nunca. Son locuras, son fantasías. Nunca conoció el mar, nunca se casó con nadie, siempre vivió con su padre. Ni siquiera aquí Juan Rulfo habla de la madre. Lo cual quiere decir que el texto, según el criterio del autor, una vez escrito el texto, no debe interpretarse como que estas informaciones son verdaderas. O sea, si hemos de atenernos a la interpretación posttextual del autor, no podemos considerar que sea cierto dentro de la ficción literaria que Susana San Juan se haya casado nunca. Es decir, Susana San Juan solo se casó con Pedro Páramo. Cuando se casa con Pedro Páramo ya se encuentra enferma, ya se encuentra mal y como consecuencia de su estado de salud, delira, tiene problemas de tipo psicológico y de tipo físico, pero no se detalla, no se concreta cuál es su enfermedad ni en qué consisten realmente esos problemas. El caso es que Pedro Páramo está loquito por ella. Y el capítulo 44, que es ese monólogo de Pedro Páramo a Susana San Juan, lo deja bien claro. En los epígrafes 45, 46, 47, aparecen escenas costumbristas que reflejan la vida de Susana San Juan con su padre. Es la vida de una mujer que crece pues como la regenta sin madre, con un padre que en este caso no es precisamente un liberal, sino más bien lo contrario. Es un hombre que se dedica al negocio de sus minas, un hombre más bien bruto. Bueno, no hay hombres especialmente suaves ni mimosos en Pedro Páramo. El epígrafe 45 comienza con una declaración que no se puede decir nunca dentro de lo que fue la hispanidad gestionada por España. Hay pueblos que saben a desdicha. O sea, esto solo se puede decir en México después de 1821, cuando México, emancipado de España, pues pierde la mitad de su territorio frente a Estados Unidos y comienzan para México todas las desgracias habidas y por haber. Con la libertad llegó la tragedia. Hay pueblos que saben a desdicha. Esto no se pudo haber dicho nunca en la época virreinal. Nunca. Las desdichas que sufre este territorio después de la emancipación son enormes y todavía no se han detenido. Hay pueblos que saben a desdicha. Bien, este pesimismo no es compatible con la hispanidad, no es compatible con el siglo de oro. En el siglo de oro no hay pesimismo. Hay un optimismo y hay una vitalidad como la que nunca hubo en España en ningún momento. En ningún momento. Y que este es un pueblo desdichado, untado todo de desdicha. Bueno, esto es una tragedia, una concepción pesimista, es un pesimismo trágico irreversible. Es casi como si hubiera un determinismo que no estaba en la génesis de esto. Este epígrafe refleja claramente lo que el padre de Susana San Juan, Bartolomé, piensa sobre Pedro Páramo. No se lleva bien con Susana San Juan. Susana San Juan no llama a su padre padre, sino que lo llama por su nombre de pila, lo llama Bartolomé. Y él dice, no me digas Bartolomé, soy tu padre, ¿no? Un minero muerto, Bartolomé San Juan. Y dice, es, según yo sé, Pedro Páramo, la pura maldad. Es decir, que no se lleva nada bien con Pedro Páramo. Por eso no quiere ni trabajar para él, ni que su hija contraiga matrimonio con él. Pero Pedro Páramo, cuando vuelve a descubrir de nuevo que han vuelto a Comala o que se han pasado por Comala, en el epígrafe 46 dispone un plan con Fulgor Sedano para hacerse con él. Y dice, ¿sabías, Fulgor, que esa es la mujer más hermosa que ha dado la tierra? La mujer más hermosa que se ha dado sobre la tierra. Llegué a creer que la había perdido para siempre, pero ahora no tengo ganas de volver a perderla. Tú me entiendes, Fulgor. Dile a su padre que vaya a seguir explotando las minas. Y allá me imagino que será fácil desaparecer al viejo en aquellas regiones a donde nadie va nunca. ¿No lo crees? Es decir, que lo que plantea es cargarse al padre y quedarse con la hija. Y es posible que sea lo que ocurre, no se detalla esto, pero probablemente sea lo que ocurre porque es el procedimiento habitual que utiliza Pedro Páramo en ese contexto que le está perfectamente permitido. A partir del epígrafe 47 se suceden escenas costumbristas entre Susana San Juan y su asistenta, su criada de toda la vida, desde pequeña, Justina, y se manifiestan las situaciones de delirio y de enfermedad creciente que tiene Susana San Juan. Susana San Juan es una mujer
insisto, enferma con un problema, no sabemos si neurótico o no, porque no se detalla esta enfermedad. No, la novela no es una novela naturalista que pretenda en este punto detallar los problemas de la enfermedad, sino más bien las reflexiones vitales que conducen a la muerte de Susana San Juan. En este sentido, por eso digo que es una novela lírica y es una novela necrótica o necrológica, pero no una novela naturalista. Y así es como discurre. Lo mismo sucede con el epígrafe 48. Son escenas costumbristas que el lector puede leer y que verá que dotan de una ambientación muy telúrica, por otra parte, el proceso de enfermedad de Susana San Juan. El epígrafe 49 refleja una secuencia de la infancia de Susana San Juan con su padre, donde, siendo ella niña, su padre la obliga a bajar a una mina porque el cuerpo de la niña puede acceder a determinados lugares. Y es una escena, bueno, poco agradable, como casi todas las de la novela. Pedro Páramo no es una novela para entretenerse, para divertirse, sino para desafiar la inteligencia del lector. No busca el placer, sino la inteligencia, en definitiva. La naturaleza se personifica constantemente, sobre todo en los momentos finales de la vida de Susana San Juan, y hace acto de presencia, como no, el cura, la iglesia, el padre Rentería, esa desagradable figura, esa siniestra figura que se caracteriza por ser un cura que niega a todo el mundo la absolución, que confiesa para negar la absolución. Es un cura lleno de problemas, de amarguras, de deficiencias, de miserias. Es un retrato muy, muy preciso de la idea que de la iglesia y de la clerecía tiene Juan Rulfo. Eso no lo podemos, negar. De día, habla del viento, del intenso viento, y dice: de día el viento era pasadero, retorcía las hiedras y hacía crujir las tejas en los tejados, pero de noche gemía largamente. Pabellones de nubes pasaban en silencio por el cielo como si caminaran rozando la tierra. Es decir, es una ambientación tipo Cumbres borrascosas, ¿no? Es la ambientación romántica que intensifica la agonía del ser humano que está aproximándose a sus últimas horas de vida. El padre Rentería le dijo: he venido a confortarte, hija. Claro, cuando tú recibes la visita de un cura que te dice: he venido a confortarte, hija, y eres Susana San Juan, lo que sientes es una sensación vomitiva, realmente. Entonces, adiós, padre, contestó ella, no vuelvas, no te necesito. Y oyó, cuando se alejaban los pasos, que siempre le dejaban una sensación de frío, de temblor y miedo. ¿Para qué vienes a verme si estás muerto? El padre Rentería cerró la puerta y salió al aire de la noche. El viento seguía soplando. O sea, el padre Rentería es un cura que está fuera de contexto completamente. Es un cura que es la cáscara de un sacerdote, lo mismo que le ocurría a Fermín de Paz en Vetusta. Es decir, y es posible que hace tiempo que la Iglesia Católica esté fuera de contexto y todavía no se haya dado cuenta. Pero bueno, eso es una reflexión que doctores tiene la Iglesia para que piensen en ella. La novela de Susana San Juan sigue transcurriendo, y vamos a ver ahora determinados epígrafes donde esto se manifiesta, incrustándose dentro de las teselas, dentro de la rayuela, de las casillas de la rayuela de otros itinerarios de lectura. El epígrafe 52 es especialmente relevante porque aquí Susana San Juan de nuevo ofrece un recitativo lírico dentro de la novela. Este es otro pasaje muy propio de novela lírica. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía mis ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar, y el mar allí enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir de su marea. Como diría alguna poeta que conozco, es una caracola de espuma envolviendo a Susana San Juan en torno a Pedro Páramo. Ahora sí, es ella la que habla, Juan Preciado, no se te olvide decirme lo que dice. Dorotea está muy atenta a lo que dice Susana San Juan, pero no siempre puede oírlo con nitidez, porque se supone que es más vieja que Juan Preciado, que tiene los oídos muchachos, como le dice la propia Dorotea. Tú, que tienes los oídos muchachos, podrás decirme lo que dice Susana San Juan. Entonces es curioso que estos muertos, ¿verdad?, unos sean más jóvenes y tengan las facultades de un joven, y otros sean más ancianos, más mayores, y tengan las facultades de los ancianos. Y dice Susana San Juan: era temprano, el mar corría y bajaba en olas. Lo que digo, una caracola de espuma, como decía aquella poeta. Se desprendía de su espuma y se iba limpio con su agua verde en ondas calladas.
En el mar solo me sé bañar desnuda, le dije, y él me siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del mar. Es decir, es una secuencia erótica y lírica entre dos amantes, en definitiva, entre dos amantes. Me gusta bañarme en el mar, le dije, pero él no lo comprende. Y al otro día estaba otra vez en el mar, purificándome, entregándome a sus olas. Parece que Susana San Juan se lleva mejor con el mar que con Pedro Páramo. Para Pedro Páramo esta relación fue siempre una relación frustrante. Una relación frustrante. La quiso, pero ella no le corresponde a él, sino de cierta manera apática, crónicamente apática. El epígrafe 55 es una glosa de Juan Preciado a Dorotea que ya hemos leído en sesiones anteriores y refleja cómo este pobre Juan Preciado, que nunca se debió de comer una miga de pan, le expone a Dorotea una escena relativamente erótica. Digo relativamente porque en boca de Juan Preciado lo erótico se desvanece completamente, porque, insisto, lo de Juan Preciado es patético completamente. Entonces, claro, decir a Juan Preciado que relate el encuentro erótico entre Susana San Juan y Pedro Páramo es como, no sé, pretender ir a la luna subidos a un 600. Bueno, es una cosa ridícula. Y entonces el pobre Juan Preciado le cuenta a Dorotea. Dice que ella escondía sus pies entre las piernas de él, sus pies helados como piedras frías y que allí se calentaban como en un horno donde se dora el pan. Dice que él le mordía los pies diciéndole que eran como pan dorado en el horno, que dormía acurrucada, metiéndose dentro de él, perdida en la nada, al sentir que se quebraba su carne, que se abría como un surco abierto por un clavo ardoroso, luego tibio, luego dulce. ¿Qué sabrá el pobre Juan Preciado de lo que es un clavo ardoroso, luego tibio, luego dulce? ¿Qué sabrá ese pobre hombre, que el Juan Preciado? Dando golpes duros contra su carne blanda, sumiéndose más hasta el gemido. Pero que le habría dolido más su muerte, eso dice. Bien, Juan Preciado aquí repite palabras cuyo contenido es que no tiene ni idea, porque este hombre adánico que no ha tenido absolutamente nada, pues ya digo, este no se ha comido ni una miga de pan, vamos, ni antes, ni durante, ni después, ni nada de nada. Este es un pobre infeliz. El hombre adánico que representa las miserias y las deficiencias humanas más superlativamente. Eso es la cosa más ridícula que hay. No, todo lo contrario de lo que debe ser una persona inteligente y vivida y valiosa. Y además está en el formato masculino, que lo hace todavía más patético por relación al contexto masculino de la novela. El epígrafe 16 ya representa la agonía más intensa de Susana San Juan. Estamos ya en pasajes finales de estas novelas donde el protagonista representa la reflexión vital ante la muerte inminente, ante la muerte inmediata. Y se incrementan los delirios, se incrementan precisamente los problemas de percepción, las alucinaciones. El delirio, en definitiva. Esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora, le dice su criada Justina. Hemos visto por las glosas y acotaciones del propio Juan Rulfo que Florencio es un personaje de ficción inventado. Es un personaje inventado por la propia ficción de Susana San Juan, como Dulcinea del Toboso. Pero Dulcinea tiene incluso raíces materialistas muy específicas en Aldonza Lorenzo. Qué largo era aquel hombre, qué alto, y su voz era dura, sea como la tierra más seca, y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después. Claro, en realidad este Florencio no ha existido nunca. Susana San Juan no se casó nunca y apenas conoció a su madre. Es un delirio absoluto el de esta pobre mujer. Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta de pie junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya duraba mucho. Es decir, a Pedro Páramo la agonía de Susana San Juan le hace sufrir, es lo que más le hace sufrir, más incluso que la muerte de su propio hijo, Miguel Páramo. Por lo tanto, tengas en cuenta que el verdadero amor de Pedro Páramo fue Susana San Juan, y cuando Dorotea le dice a Juan Preciado que esto fue así, literalmente, lo que le está diciendo es que Pedro Páramo no tuvo ningún interés en su madre, Dolores Preciado. Y claro, la insensibilidad tan absoluta de Juan Preciado en este punto es que no sorprende, es que Juan Preciado no es una persona normal. Probablemente Juan Preciado es un hombre absolutamente deficiente, es un hombre con algún problema, con algún problema emocional, porque si no, no se explica esa crónica apatía en la que vive.
Hemos de avanzar después hasta los epígrafes 61 y siguientes. 61 y siguientes, donde el delirio y la agonía de Susana San Juan crecen y se intensifican mucho más. Pedro Páramo pregunta, ¿cómo está la señora? Mal, le dijo agachando la cabeza Justina, la asistenta. ¿Se queja? No, señor, no se queja de nada, pero dicen que los muertos ya no se quejan. La señora está perdida para todos. ¿No ha venido el padre Rentería a verla? Anoche vino y la confesó. Hoy debía de haber comulgado, pero no debe de estar en gracia porque el padre Rentería no le ha traído la comunión, como siempre hace el padre Rentería. Es que yo no sé, ese tío... Tengo que reconocer que el padre Rentería es uno de los personajes más desagradables desde el punto de vista psicológico, para mí, por lo que a mí respecta, en la novela. Dijo que lo haría a la hora temprana, ya ve usted, el sol ya está aquí y no ha venido, no debe estar en gracia. Y le pregunta Pedro Páramo, ¿en gracia de quién? De Dios, señor. No seas tonta, Justina. Como usted lo diga, señor, en gracia de Dios. Pero ahora me vienes a mí, ahora con Dios y con el padre Rentería y con la... etcétera. Entonces hay una auténtica desmitificación, o sea, quien no vive en el desengaño vive en el idealismo completamente de la realidad. Y bueno, Justina cumple su función, no discute con nadie, es decir, demuestra en este punto ser una persona inteligente. Las personas inteligentes no pierden el tiempo con polémicas. En el epígrafe 62 muere Susana San Juan, fallece. Y la percepción del fallecimiento de Susana San Juan se narra desde criterios propios del perspectivismo literario. Es decir, hay una auténtica perspectiva literaria en la narración de la muerte de Susana San Juan. No se cuenta de una sola vez, no se cuenta desde un único relato o desde un único punto de vista, sino que hay varios epígrafes que tienen como finalidad explicar la muerte de Susana San Juan, narrar la muerte de Susana San Juan desde los criterios de personajes que perciben la situación desde fuera, desde criterios de personajes que son testigos del fallecimiento de esta mujer y desde criterios de personajes que comentan a posteriori las consecuencias del fallecimiento de Susana San Juan. Aquí lo vemos desde lejos, dos mujeres de Comala hablan y dicen, ¿ve usted aquella ventana? ¿Ve usted aquella ventana, doña Fausta? Allá en la media luna, donde siempre ha estado prendida la luz. No, ángeles, no veo ninguna ventana. Es que ahorita se ha quedado a oscuras. ¿No estará pasando algo malo en la media luna? La media luna es la hacienda de Pedro Páramo, donde vive Susana San Juan. Hace más de 3 años que está aluzada esa ventana. Aluzada, es decir, dada la luz. En esa ventana, iluminada, noche tras noche, dicen los que han estado allí, que es el cuarto donde habita la mujer de Pedro Páramo, una pobrecita loca que le tiene miedo a la oscuridad. Una tontería, estos ya son los comentarios de Facebook, de la gente, ¿no? Y mire, ahora mismo se ha apagado la luz, ¿no será un mal suceso? Tal vez haya muerto, estaba muy enferma, dicen que ya no conocía a la gente, y dice que hablaba sola. Buen castigo ha de haber soportado Pedro Páramo casándose con esa mujer. Pobre del señor don Pedro. No, Fausta, él se lo merece, eso y más. Mire, la ventana sigue a oscuras. Ya deje tranquila esa ventana y vámonos a dormir, que es muy noche para que este par de viejas andemos sueltas por la calle. Es decir, parece que ni siquiera en el mundo caciquil de Comal había cierta seguridad para que dos viejas anduvieran sueltas, solas, por la calle. Hasta mañana, Fausta. Las dos viejas, puerta de por medio, se metieron en sus casas. El silencio volvió a cerrar la noche sobre el pueblo. Esta despedida es muy valle-inclanesca, o sea, valle-inclan habría hecho, digamos, un cierre más expresionista, más esperpéntico, diciendo que algo así como las dos sombras recortadas en el perfil de la luna metieron su calavera en el umbral de la puerta y el brillo de las antiparras reflejó el perfil de un pájaro agorero. Esto podría decir algo parecido, podría decir, con más gracia, claro, valle-inclán, ¿no? Pero las dos viejas, puerta de por medio, se metieron en sus casas, el silencio volvió a cerrar la noche sobre el pueblo. O sea, valle-inclán podría haber dicho, el silencio platino de la luna cerró, o sea, eclipsó las antiparras o la calavera de las viejas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una cosa de este tipo, de esta naturaleza, expresionista. Pero, insisto, Juan Rulfo es un valle-inclán sin esperpento. Es decir, Juan Rulfo lo que está reflejando es una situación muy propia a la de, podríamos decir, un tirano Banderas o una secuencia novelística de estas características,
en el contexto ahora mismo de una novela necrótica, de una novela necrológica, cuya protagonista, Susana San Juan, acaba de fallecer. En el epígrafe 63, en el epígrafe 63, en el siguiente, nos encontramos con que hay una retrospectiva. Ahora se nos ha dicho que se ha apagado la luz en los aposentos, en la habitación de Susana San Juan, y que ese eclipse de la luz se interpreta como un signo de muerte. Ha muerto Susana San Juan. Y ahora se nos va a relatar cómo se ha producido esa muerte. De tal manera que volvemos a la escena, a la escena dramática, que es una retrospectiva, es una analepsis, volvemos al pasado. Siguiendo el procedimiento habitual de Juan Rulfo, primero cuenta el hecho, expone el hecho dramáticamente y después lo narra verbalmente, lo narra narrativamente, valga la redundancia. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en la estancia de Susana San Juan, todavía viva, soportando las pretensiones de confesión del cura, del padre Rentería. Vengo a prepararte para la muerte, viene el tío este, ¿no? ¿Ya me voy a morir? Sí, hija. ¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar. Le han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño, que se estuviera aquí conmigo hasta que se fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, padre. ¿Por qué mejor no se va y me deja tranquila? Te dejaré en paz, Susana, conforme vaya repitiendo las palabras que yo diga. Sí, a la Iglesia siempre le interesó que repitiéramos las palabras que ella dice. Pocas veces repite la Iglesia las palabras que decimos los demás. Te irás quedando dormida, sentirás como si tú misma te arrullaras, y ya que te duermas, nadie te despertará. Nunca volverás a despertar. Bueno, claro, si tenemos a alguien al lado que nos está contando esto, pues ya me contarán ustedes. Está bien, padre, haré lo que usted me diga, es decir, con tal de quitarlo de en medio y que se largue. El padre Rentería, sentado en la orilla de la cama, puestas las manos sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la oreja de ella para no hablar fuerte, encajaba secretamente cada una de sus palabras. La escena no puede ser más esperpéntica sin esperpento verbal. Tengo la boca llena de tierra. Luego se detuvo. Trató de ver si los labios de ella se movían y los vio balbucir, aunque sin dejar salir ningún sonido. Es decir, Susana San Juan habla para decir lo que quiere, pero no para repetir lo que le manda el cura. Tragó saliva espumosa, masticó terrones plagados de gusanos que se me anudan en la garganta y raspan la pared del paladar. Mi boca se hunde, retorciéndose en muecas, perforada por los dientes que la taladran y devoran. La nariz se reblandece, la gelatina de los ojos se derrite, los cabellos arden en una sola llamarada. Claro, no es una estética esperpéntica, pero es una estética de descomposición, es una poética de descomposición, en definitiva, ¿no? Vas a ir a la presencia de Dios, le dice él, y su juicio es inhumano para los pecadores. Luego se acercó otra vez a su oído, pero ella sacudió la cabeza. Ya váyase, padre, no se mortifique por mí, estoy tranquila y tengo mucho sueño. Es decir, no le hace ningún caso, y el cura insiste, es una cosa odiosa. Y ya finalmente, en el capítulo 64 y 65, llegamos al final de la novela de Susana San Juan, al final de todo el lirismo y al final del episodio necrológico. Con una acotación inicial, la de Dorotea en la tumba con Juan Preciado, que le dice, a modo de glosa, a modo de acotación dramática, yo vi morir a doña Susanita. ¿Qué dices, Dorotea? Lo que te acabo de decir. Y el epígrafe 65, que la crítica discute, ¿quién lo narra? Dicen, ¿quién lo narra? ¿No? Es decir, entonces la crítica se enzarza aquí en esos debates inteligentes. Entonces, si un árbol cae en medio del bosque y no hay nadie allí, ¿el árbol hace ruido o no hace ruido? Es decir, son esas pijadas de que si como cebolla me crece la... o no me crece, pues es lo mismo, ¿no? O sea, este tipo de chorradas que se plantean los que no tienen nada útil que hacer en la vida. Y luego a eso lo llaman filosofía, como si la filosofía fuera eso, Bien, pues hay gente que debate acerca de si este parágrafo que yo voy a leer aquí ahora mismo, el 65, lo narra Dorotea o no lo narra Dorotea. Entonces unos dicen que sí y otros dicen que no. Y unos dicen que lo narra el narrador y otros dicen que lo narra Dorotea y otros dicen que no saben quién lo narra. Bien, pues mientras ellos siguen debatiendo quién lo narra o no, este párrafo, narrado por el narrador de Pedro Páramo, dice lo siguiente. Y es la conclusión de la novela de Susana San Juan en Pedro Páramo. Y dice así. Al alba, la gente fue despertada por el repique de campanas. En una pasiva que Juan Rulfo aquí también se columpia bien, ¿eh? La gente fue despertada. En lugar de decir un repique de campanas, despertó al alba a la gente de Comala, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a corregir al autor, vamos a criticarlo.
La gente fue despertada por el repique de las campanas. Aquí los traductores anglosajones tienen ya la sintaxis dada. Era la mañana del 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Una mañana gris, no fría, pero gris. El repique comenzó con la campana mayor, la siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para la misa grande y empezaron a abrirse las puertas, las menos, solo aquellas donde vivía gente desmañanada, que esperaba despierta a que el toque del alba les avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya no sonaban solo las campanas de la iglesia mayor, sino también las de la sangre de Cristo, las de la cruz verde y tal vez las del santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique, llegó la noche. Y de día y de noche las campanas siguieron tocando todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los hombres gritaban para oír lo que querían decir. ¿Qué habrá pasado?, se preguntaban. A los 3 días todos estaban sordos. Se hacía imposible hablar con aquel zumbido de que estaba lleno el aire, pero las campanas seguían, seguían, algunas ya cascadas, con un sonar hueco como de cántaro. «Se ha muerto doña Susana». «¿Muerto quién?» «La señora, la tuya, la de Pedro Páramo». Comenzó a llegar gente de otros rumbos, atraída por el constante repique. De Contla venían como en peregrinación, y aún de más lejos. ¿Quién sabe de dónde? Pero llegó un circo, con volantines y sillas voladoras. Músicos se acercaban primero como si fueran mirones, y al rato ya se habían avecindado, de manera que hasta hubo serenatas. Y así poco a poco la cosa se convirtió en fiesta. Es decir, que lo que empezó siendo un duelo se convirtió en un circo. Comalá hormigueó de gente, de jolgorio y de ruidos, igual que en los días de la función en que costaba trabajo dar un paso por el pueblo. Las campanas dejaron de tocar, pero la fiesta siguió. No hubo modo de hacerles comprender que se trataba de un duelo, de días de duelo. No hubo modo de hacer que se fueran. Antes, por el contrario, siguieron llegando más. La media luna estaba sola, en silencio. Se caminaba con los pies descalzos, se hablaba en voz baja. Allá había feria, se jugaba a los gallos, se oía la música, los gritos de los borrachos y de las loterías. Hasta acá llegaba la luz del pueblo, que parecía una aureola sobre el cielo gris. Porque fueron días grises, tristes para la media luna. Don Pedro no hablaba. No salía de su cuarto. Juró vengarse de Comalá. Me cruzaré de brazos y Comalá se morirá de hambre. Y así lo hizo. Así termina la novela de Susana San Juan dentro de la novela de Pedro Páramo, que todavía continuará varios epígrafes más. Está claro que cuando se habla de Pedro Páramo como un rencor vivo, los habitantes de Comalá olvidan que no guardaron ningún tipo de dolor, ni de duelo, ni de sentimiento por la muerte de Susana San Juan. No acompañaron en el sentimiento al cacique, no le dieron el pésame al cacique, y el cacique se vengó. Digamos que toda la razón de ser de la novela de Pedro Páramo pivota sobre un hecho absolutamente fundamental, que fue la incomprensión y el rechazo del cacique por parte de los cacicados. Claro, aquí rompieron un pacto y el cacique se resintió, hasta tal punto de que fue lo que hizo. Me cruzaré de brazos y Comalá se morirá de hambre. Y así lo hizo, dice el narrador de ese pasaje, que es el pasaje 65 y último de la novela de Susana San Juan. Esta obra, Pedro Páramo, como digo, se compone de varias, de dos novelas fundamentales, de dos novelas yuxtapuestas y de varias narraciones, de varios relatos intercalados y convergentes entre sí. Uno de ellos, el de la novela de Susana San Juan, es el más importante y es, como digo, una novela lírica y una novela necrológica, cuya originalidad absolutamente fundamental consiste en enriquecer el itinerario de lectura de esta novela caciquil y de ubicar en el más allá la narración de la vida de los vivos por parte de la de los muertos, añadiendo un procedimiento de extrañamiento y de distanciamiento que ha estado presente en la literatura española incluso desde antes que el Quijote, pero sobre todo, como aquí insistimos, desde la escritura, composición y difusión de la novela de Cervantes. La globalización que lleva a cabo la literatura española en los siglos de oro
es una globalización que envuelve toda la literatura posterior. Como dije al principio, abandonad toda esperanza porque es imposible escribir literariamente hablando algo superior a lo que ya está escrito en la literatura escrita en español.